Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y APRESID. Auspician AFA SCL, desde 1932, defendiendo la producción de sus asociados. Santa Silvina, líder en nutrición animal. Metalfor, bien argentinos. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo Tiempo de Campo. Como todos los años, estamos en la Exposición Rural Palermo para realizar la cobertura y compartirla con ustedes. Una exposición extraordinaria que espero que la disfrute como nosotros. Hoy, en Tiempo de Campo, se realizó la 132 Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria Internacional, La Rural de Palermo. Compartimos nuestro primer informe. Se acerca el Congreso de APRESID. Repasamos con sus directivos las novedades que este año harán foco en la fusión de la ciencia y la sustentabilidad. El último informe del temario desarrollado en el quinto Congreso Ganadero de la Sociedad Rural de Rosario. Con gran éxito se desarrolló la 132ª Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria Internacional, La Rural de Palermo. Un verdadero éxito, ganadería, grandes campeones que mostraron su avanzada genética, ovejas, equinos, camélidos, aves, juegos para niños, rondas de negocios y jornadas de capacitación. El mal tiempo de los primeros días nos obligó a refugiarnos en los pabellones. Y allí encontramos a la maquinaria agrícola, cada vez con mayor capacidad y más sofisticación. En el caso de la industria Metalfor, su gerente de marketing enumera los productos que exhibe. La empresa que está manejada por gente muy joven, gente muy del sector. Así que todos estamos muy contentos realmente con este nuevo cambio y estamos presentes con la línea de pulverizadoras autopropulsadas, que es la 7040. Estamos con la línea nueva, obviamente, con una 3025. Toda la línea de tractores, que es un tractor de 90 HP, otro de 130 y otro de 150, que es la línea Landini, la nueva línea que está comercializando en toda lo que es la República Argentina Metalfor, de forma directa. Tenemos un equipo fertilizador de 4.500 litros de fertilizantes sólidos al voleo y tenemos un pulverizador Selec 2000 para todo lo que es la línea frutihortícola. El producto que estamos fabricando nosotros es la 7040, que es nuestra máquina insignia, digamos la más grande del mercado que tenemos en este momento, que viene con un rodado de 46, con un motor de 170 HP y con una barra que puede llegar hasta los 41 metros de ancho de labor efectivo. Eso es muy importante porque la gente cada vez quiere pulverizar mucho más rápido y dar menos vuelta en el lote, así que cada vez se elige ancho de botalón muy ancho, obviamente, y más eficaces. Contamos con más de 25 locales propios en toda la República Argentina, donde cada cliente a no más de 2 horas y media de camioneta puede acceder a sus repuestos, a su servicio, a sus preguntas sobre comerciales, a ver cómo están las máquinas, qué valores tienen. Tenemos locales que los pueden satisfacer, es una pequeña fracción de la fábrica que está distribuida en todo el país para una mejor atención y de forma directa como siempre venimos manteniendo, ¿no? Por su parte, Sestari presentó la primera tolva 100% amigable con el medio ambiente, pues es la primera máquina argentina pintada con pintura a base de agua. Que es la primera máquina agrícola en la Argentina pintada con base agua, o sea, en vez de usar solvente, está diluida con agua. Esto hace que con la empresa Sherwin, que es la que nos provee esta pintura, la haga más amigable al medio ambiente por la parte ecológica que de a poco tendremos que ir encaminándonos como se encamina el mundo, porque es una realidad y además tiene la posibilidad de que la persona que lo aplica es menos nocivo para la persona. Tenemos un producto simple,
pero es un producto que tiene que estar muy atento a las innovaciones que tienen las multinacionales, sobre todo que tienen máquinas de alta generación con productividades muy altas. Es un poco también cuidar el medio ambiente, cuidar la sociedad, cuidarnos nosotros mismos y ir educándonos, que nunca terminamos de hacerlo, ¿no? El jurado de los premios CITA 2018 otorgó 3 galardones a la empresa Class. El primer premio en la categoría Medio Ambiente, primer premio en la categoría Sistema de Automatización Extranjera y mención para el Class Power Systems. Bueno, en esta exposición Class trata de mostrar la tecnología que tenemos para el manejo del forraje, especialmente el Action, equipada con un tractor y que es un tractor especial que tiene 3 puntos en la forma delantera, toma de fuerza, una caja totalmente automática que hace un desplazamiento muy suave y además con un ancho de corte de 10,50 metros a través del sistema de disco que tenemos en tres plataformas de disco que están sincronizadas y tiene un sistema de compensación hidráulica automática que hace el copiado del terreno a través del Active Flow, que permite así el corte y el segado del forraje en una forma muy profesional y también con una gran capacidad de trabajo. Otra de las grandes ventajas que tiene este sistema es la fácil transporte. Se puede desplazar a 40 kilómetros por hora en la ruta, ocupando 3,50 metros de ancho, ocupando la altura máxima de 3,90 metros. Es decir, que es un equipo que está diseñado para trabajar en cualquier condiciones y además ser muy versátil en el transporte. Finalizamos esta primera recorrida por el pabellón azul con la palabra optimista y reconfortante del exitoso fabricante de palas hidráulicas y retroexcavadoras. Siempre digo que después de las tormentas viene la calma. Hay que estar con la gente, hay que acompañar al productor, hay que mostrar lo que se hace. Las situaciones siempre van a cambiar, van a mejorar. Y bueno, cuando ello ocurra estaremos alargando la pole position, como lo digo siempre, y trataremos de seguir apostando a este hermoso país que tenemos. Banco Galicia y Kess New Holland Industrial presentaron un nuevo acuerdo comercial para adquirir bienes de capital de manera ágil y simple. Pues Galicia puso a disposición una plataforma digital para que a través de ella puedan adquirirse los productos de CNH Industrial. Con ello se aceleran los tiempos de clasificación y otorgamiento del crédito. En el próximo bloque, le mostramos lo que viene en el Congreso de APRESID 2018. No se vaya. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ¡Extra! ¡Extra! Al fin una tecnología que genera más con menos en soja. ¡Más de 300 kilogramos extra! Con solo 200 centímetros cúbicos de cubo y ultra por hectárea. Spraytech, tecnología que avanza. Nuevamente en Tiempo de Campo. Un nuevo avance del muy próximo Congreso de APRESID. Sus organizadores nos invitan a construir juntos el conocimiento sostenible. Tomar el desafío de cambiar de sede, de cambiar de una serie de rutinas que uno ya tiene establecidas y ese desafío nos está gustando, está saliendo lindo, va muy bien, muy, muy respaldado el Congreso desde los asistentes hasta las personas que desde los gobiernos, etcétera, que nos están acompañando. Así que ese sería como el primer cambio con respecto a otros congresos.
se vislumbran nuevos horizontes y desafíos para el 26º Congreso APRESID. Un temario extenso y riquísimo invita a recorrerlo. Con la mirada puesta en la sustentabilidad y con el deseo de seguir construyendo y compartiendo el conocimiento con toda la comunidad agroindustrial, APRESID planteó realizar el Congreso este año en la ciudad de Córdoba. El Congreso APRESID es el reflejo de lo que es APRESID durante todo el año. APRESID es una red de productores, una red de empresas, una red de instituciones, y el Congreso refleja esa red durante 3 días. No es un congreso donde va un montón de gente a escuchar a un mega disertante, a una charla magistral, sino que es un evento donde 12 salas simultáneamente se llevan adelante con 12 temáticas diferentes. El año pasado hacíamos la cuenta que si una persona va desde el primer día, la primera charla hasta el final, asiste a menos del 10% de las temáticas del congreso. Y eso genera una interacción muy grande. Alrededor de las salas hay parques de maquinarias, hay un hall comercial muy grande donde no solamente es una cuestión de capacitación, sino también de intercambio. Y ese es el intercambio que a nosotros nos enriquece como institución y que al asistente lo enriquece desde el punto de vista de su capacitación y el relacionamiento con los pares. Vamos a tener el primer Congreso Nacional de Agtech en el Congreso nuestro. O sea que nuestro Congreso, así como el año pasado, fue sede del 7º Congreso Mundial de Agricultura y Conservación a la par de nuestro Congreso, este año a la par vamos a tener el primer Congreso Nacional de Agtech, que son todas esas tecnologías nuevas que nos obligan a actualizarnos un montón, por ejemplo, el uso de imágenes satelitales en los celulares y cómo eso va haciendo los sitios específicos agrícolas y cómo hay que tratar cada uno de los lugares del campo, o pueden ser el manejo de drones, o puede ser cuestiones de biotecnología, en fin, distintas tecnologías disruptivas, novedosas, que tienen aplicación en los distintos campos del quehacer agropecuario, van a estar presentes en un primer Congreso Nacional, en el Congreso de Sustentología. Todas las salas se transmiten en vivo por internet y quedan grabadas. Entonces, así como en los viejos congresos se entregaba un resumen de las charlas, ahora no solamente tenemos el resumen, sino que tenemos la posibilidad de verlas después. Entonces, hay 2 salas plenarias donde nosotros, digamos, organizamos paneles, donde hay siempre 2 o 3 disertantes, o a veces 1, sobre todo los extranjeros, que les damos a veces más espacio. Que bueno, esas son salas para 1000 personas o 700, y después hay 9 salas de taller, que son para entre 100 y 150 personas, que esas sí son de la temática diaria, de la coyuntura, de los problemas, donde son sí un ida y vuelta con las personas. Nosotros los llamamos taller porque no son disertaciones, son, digamos, intercambios con las personas que están ahí. Sus objetivos estarán puestos en satisfacer las expectativas con los diversos espacios de conferencias, talleres y plenarios. Este tradicional encuentro se ha constituido como un espacio para compartir y encontrar escenarios innovadores en la producción sustentable. En la parte de los talleres se lleva un especialista sobre la temática que tiene un espacio de 15 minutos para hacer como una presentación o darle un marco al tema, y después se abre a preguntas y respuestas. Entonces cada uno va contando su experiencia o le va preguntando al especialista qué haría en determinada situación. Así que eso da una riqueza increíble, y en general hay muchos de los productores que eligen participar de estos talleres, aunque se pierdan las disertaciones de grandes visitas, y que prefieren o eligen después a estas sí escucharlas por internet. Y después hay otra instancia que son lo que nosotros llamamos Agenda CQ. CQ fue un congreso de APRESID de inteligencia colaborativa, y nos pareció que el nombre de inteligencia colaborativa era bien lo que describía esas reuniones. Que esas sí son reuniones de 25 o 30 personas donde se tira un tema arriba de la mesa y todos los que están relacionados desde distintos puntos de vista o distintas ópticas ayudan a construir un documento o algún consenso o una recomendación de cómo resolverlo. Agenda. Segunda jornada para escuelas agrotécnicas Conociendo Nuestro Suelo. 7 de agosto, Estación Experimental INTA Oliveros. 26º Congreso a APRESID Sustentología. 8 al 10 de agosto, Complejo Ferial Córdoba. Organiza a APRESID. Jornada sobre diagnóstico del perfil cultural y limitantes productivas de los suelos. 16 de agosto, Campo Experimental Villarino, Zavalla.
11.º Congreso Nacional de Maíz, integrando ciencia, producción, ambiente y comunidad. 21 al 24 de agosto, Auditorio Atahualpa Yupanqui, de UNNOVA, Pergamino. Post cosecha de precisión 2018, 21ª Expo Ferial Internacional. 26 y 27 de septiembre, Ariston Hotel, Rosario. Luego de una pausa compartiremos más sobre la ganadería y cómo manejar las pasturas. No se lo pierda. Tauro y FMQ, equipos de soldadura eléctrica por arco y equipos de corte y plasma, ahora con tecnología Digi MicroPi. Simple de llevar. Programe su puesta a punto y almacene en la memoria ROM del equipo. No acepte invitaciones. Tauro, raza predominante. Regresamos a Tiempo de Campo y al 5º Congreso Ganadero que organizó la Sociedad Rural de Rosario y su Ateneo Juvenil. En nuestra tercera y última entrega, nos enfocamos en las ventajas del regreso a la actividad ganadera junto a la agricultura. Nos habla el ingeniero agrónomo Carlos Vidagaza. Algunos productores que mantenían un poco un esquema sustentable ya desde los orígenes han mantenido la parte ganadera, pero en muchos casos que uno ve el corto plazo y el requerimiento financiero se ha perdido mucho en la ganadería. Nosotros en Córdoba prácticamente de 7.200.000 cabezas pasamos a tener 4 millones, ahora estamos en 4.700.000, pero había bajado mucho la superficie ganadera. En la zona nuestra que era mixta, 50% ganadería, agricultura, ahora es 70% de agricultura en base a soja la mayor parte. La soja tiene una ventaja financiera muy grande que no cuesta caro, es un cultivo barato, bastante seguro, con poca variabilidad de rendimiento normalmente y da un ingreso alto, pero la ganadería, cuando con alta tecnología, con buena productividad, es competitiva. Lo que pasa es que normalmente la ganadería era residual, de muy baja productividad, por ejemplo 200 kilos en el ciclo completo, cuando podrían hacerse 500 kilos, y eso hace que el resultado económico sea mucho menor a la agricultura, pero esto perjudica la falta de materia orgánica en los suelos, la estabilidad y la poca diversidad de actividades que aumenta el riesgo de la empresa. Sobre la empresa, el empresario y las posibilidades de lograr una correcta rentabilidad, nos habla un experto en ganadería. El manejo tiene que ver con armar un buen plan de trabajo, tener buenos controles de gestión, es decir, controlar lo que queremos hacer y cómo vamos a llevar adelante ese plan, de forma tal de poder lograr los objetivos que se plantean las empresas. Muchos empresarios o productores ganaderos que no llegan a tener una empresa consolidada o grande o con una estructura muy grande, no le dan tanta bolilla a estas cosas y se manejan en forma unipersonal y muchas veces, yo no diría en forma desordenada, pero sí medio que el viento lo lleva para donde va. Es muy importante que se fijen objetivos y que trabajen para poder cumplirlos, porque a partir de ahí es donde se puede lograr la eficiencia, aumentar los niveles de producción, bajar los costos de producción, y eso se ve normalmente que la mayoría de las empresas tiene algún tipo de déficit en esta materia. Muy buenos productores agrícolas que tienen empresas mixtas son muy malos productores ganaderos. Entonces el mismo empresario que hace agricultura por ambiente en lo que es la parte de producción de cultivos es muy desordenado en lo que refiere a la parte de producción ganadera. Entonces llama la atención, son dos actividades completamente distintas, son dos actividades que habitualmente para el productor tienen también un rol distinto dentro de la empresa. Uno sabe que si en la agricultura no es eficiente y gana plata, normalmente el quebranto es muy rápido y lo ve en el bolsillo a los 6 meses. En ganadería, si no es muy eficiente y no gana plata, muchas veces no se da cuenta. La inflación que hay en Argentina muchas veces va licuando todas esas ineficiencias. Entonces son dos formas de trabajo distinto ante una misma persona que es un productor,
que tiende a hacer muy bien las cosas en agricultura y no tan bien en ganadería. Una ganadería sana y rentable necesita de una buena pastura. Sobre cómo preparar el equipo de trabajo para manejarlas y cuál debe ser su nutrición, en la palabra de dos integrantes del INTA. Entonces, en muchas oportunidades hay que arrancar de cero con un chico joven y hay que empezar a formarlo y capacitarlo y motivarlo y acompañar a su familia, porque si vive en el campo y las distancias y la falta de comodidades, entonces hay que darle elementos para que pueda trabajar y bien. Bueno, la idea sería de que las capacitaciones se desarrollen en grupos, o sea que haya en una región, en un pueblo, un grupo de productores, junto con la, a lo mejor con la colaboración del INTA o de una cooperativa, tratar de empezar a armar encuentros de capacitación de personal sobre distintas temáticas. Por ejemplo, un curso sobre manejo de alambre eléctrico. Bueno, entonces hay que buscar a un profesional que, o un productor que sepa manejar bien el alambre eléctrico y darle las nociones de cómo se maneja bien el alambre eléctrico. Y a lo mejor visitando campos, distintos campos, con el grupo de empleados que necesitan capacitarse. En la medida que el empleado empieza a recibir capacitación, se anima a hablar, a opinar, a intercambiar. Yo he visto que en muchos campos el productor va a recorrer con el profesional solo y no lo lleva el empleado. Y es muy importante que el empleado participe de una recorrida con un profesional, porque en el mismo acto ya se está empezando a capacitar, está escuchando los términos de manejo que se hablan. Entonces es muy importante que el empleado empiece a participar de encuentros con profesionales. La nutrición de pasturas tuvo su destacada presencia en el temario. Para poder hacer un buen forraje, una buena alfalfa, tenemos que tratar de darle todas las condiciones para su crecimiento. Y una de las condiciones que tenemos en los suelos nuestros, que tienen deficiencias químicas bastante importantes, es poder, que tenemos deficiencia de fósforo, de nitrógeno, materia orgánica, es poder darle las condiciones para que estas puedan producir. Nosotros tenemos que partir de un buen análisis suelo que nos diga dónde estamos para poder producir la materia seca que necesitamos para poder hacer el planteo ganadero. Entonces hay dos conceptos. El primer concepto es que nosotros, al ser una pastura que tenemos 4 años, todas las decisiones las tenemos que tomar a la siembra de la pastura para poder, cualquier error que tengamos la vamos a pagar en el futuro. Y dos decisiones importantes: una buena fertilización de base con fósforo, azufre, por ejemplo, o una corrección del pH en el caso de que sea necesario de acuerdo al análisis de suelo, y una buena inoculación que nos provea el nitrógeno que es necesario para el crecimiento de la alfalfa. Los estudios del INTA han mostrado que aproximadamente un 65% del nitrógeno que requiere alfalfa, que es mucho, son casi 27 kilos de nitrógeno por tonelada que produce, proviene de la fijación biológica. Entonces, si aseguramos eso a la siembra, a la pastura, nosotros nos aseguramos una buena condiciones para que esta sea exitosa. La segunda historia es que toda pastura declina en su producción al cabo del tercer, cuarto año, y lo que se ha visto generalmente es que una pastura que viene bien fertilizada, que viene nutrida, esa caída es mucho menor que una pastura que no está nutrida. Entonces nos da un poco más de persistencia y un poco más de durabilidad de esa pastura que va a estar en forraje. Y así llegamos al final de este espacio. Queda mucho material, por supuesto, que lo iremos compartiendo. Los invitamos a un nuevo Tiempo de Campo en 7 días a esta misma hora y por este canal. Como siempre le decimos, este programa y los anteriores los puede ver en nuestra página web. Y les deseamos un excelente fin de semana.